Bueno, como les había dicho, yo estoy normalmente como en constante cambio. Creo que es un punto como a favor que tenemos los seres humanos, que tenemos como esa capacidad de cambiar, tanto física como personas, digámoslo así. Y mi cabello significa eso, mi cabello es un nómada, está cambiando constantemente, significa para mí. Cuando entendí lo que representaba en la historia mi cabello, porque mi cabello es afro, también entendí que desde el amor, desde el respeto y la lealtad que le tengo a él, es mi voz, es una voz que se hace escuchar de manera clara, de manera precisa cuando necesita hacerlo. Entonces es mi voz constante, diría que es mi forma de pararme ante una sociedad racista, ante una sociedad que constantemente nos discrimina, que constantemente nos dice que nuestro cabello no es bonito, que nuestro cabello es un bombril, que nuestro cabello es feo, que nuestro cabello es quieto. Entonces el poder hacer con mi cabello lo que puedo hacer demuestra que no hay quietud en él y le demuestra una sociedad un poco atrasada. Por no decir mucho, un poco atrasada e ignorante y racista, que todo lo que tienen en su cabeza con respecto a las mujeres afro, a el cabello afro y lo que representa es totalmente erróneo y es una historia mal contada. Entonces, mi cabello es eso, es historia, representa lo que soy como mujer, lo que soy como madre, como persona, cómo me visualizo, cómo quiero que me visualicen y me vean, y es una voz fuerte y que grita. Que grita libertad.